En la actualidad existen diversas asociaciones cuyos objetivos son obtener un mayor crecimiento económico global e incrementar la colaboración entre países en aspectos políticos, militares o sociales. Uno de estos organismos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también conocida como OCDE, la cual promueve políticas con un enfoque en temas de igualdad y bienestar para los ciudadanos de sus países miembros. Quédate en este video y te cuento más sobre esta organización. Hola, muchas gracias por estar en un video más de Sabling Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes suscribirte a este canal, dejarme tu like y en los comentarios decirme qué otro tema te gustaría que investigáramos para ti. Fundada en 1961, la OCDE es uno de los foros más influyentes y relevantes del mundo, ya que colabora con gobiernos para implementar estándares internacionales en temas económicos, sociales y ambientales. Además, sus 38 países miembros están comprometidos en principios de liberación, no discriminación, trato nacional y trato equivalente. A través de la información y el análisis de datos, esta organización es también un foro de asesoramiento en políticas públicas y establecimiento de normas internacionales para la mejora del desempeño económico. Actualmente, la lista de países miembros se conforma por 27 naciones europeas, 2 oceánicas, 3 asiáticas y 6 americanas. Asimismo, han existido discusiones para comenzar con procesos para la adhesión de 6 territorios más, los cuales son Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. Es importante señalar que el organismo mantiene socios clave como China, India o Sudáfrica, con los que mantiene una estrecha colaboración, aunque no sean miembros. Por otra parte, los países miembros de la OCDE y sus socios representan alrededor del 80% del comercio y la inversión mundiales. Además, los Estados miembros poseen colectivamente más del 60% del Producto Interno Bruto nominal global. Si bien la OCDE no tiene un impacto directo en las operaciones comerciales globales, lo cierto es que sí tiene un rol activo en el establecimiento de mecanismos, políticas y recomendaciones para mejorar estas actividades productivas. El organismo también detecta oportunidades y cuenta con capacidad para la creación de soluciones en materia comercial para los países miembros. Además, junto con la Organización Mundial del Comercio, vigila la aplicación de iniciativas, brinda estadísticas de comercio global, instrumentos de estudio y propone modelos de crecimiento económico. En conclusión, a través de las recomendaciones y asesorías especializadas, la OCDE influye indirectamente en las estrategias comerciales que los gobiernos adoptan, impactando así en el desarrollo del comercio internacional. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda que si quieres saber más sobre nosotros, te voy a estar dejando aquí nuestra página web, en donde puedes conocer más sobre nuestro seguro de carga y o contenedor, y también un correo electrónico en el cual te puedes estar comunicando para solicitar tu cotización o aclarar dudas. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde nos encuentras como Sabling Marine en Facebook o en Instagram, o como Sabling Group en LinkedIn. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.